Este es un tipo que le dijeron que la mujer le estaba pegando gallo. Es el tipo, cuando le dicen los amigos, no, pero usted dice, viste tú, por eso es que se deshacen los hogares. Comienzan con la cizaña y la vaina y eso no es así, güey. Eso no es así. Mira, oye, con lo santa que es mi mujer. Era, ¿sabe qué, Dios, doña? ¿Sabe qué? Se lo vamos a decir, quiebre. Su mujer, una hijueputa. ¡Cachón! Joda. Vaya para la casa para que vea usted. Vaya para la casa, loco. Le tenemos el operativo montado. Allá debe estar con el man. Joder, llega el man al apartamento, entra con la llave buscando por la cocina, debajo de la sala, nada, alcoba principal, nada. Y ese tipo cuando no... Dios mío, perdóname, yo prestándome para esta vaina. ¿Tú crees que eso son chances? Joder, mi mujer es una santa. Y cuando el man está en esa vuelta, siente la llave del apartamento, la mujer con el amante. Entra, que el maricón ese debe estar en la oficina. Y el man se mete en el closet, pero esos closets de puertas de persianita que se ve todo. Todo ahí entra la mujer con el amante besuqueándose y el man, ay, man, sí, hija, ¿por qué me hace esto? Joder, me la está obligando. Oye, y de pronto se quita. El amante se quita la camisa y el man, no, pero me la está aplicando Guzmán, que tiene tronco de pecho para que... Oye, estoy mal de pecho. Joder, y el amante se quita el pantalón, no joda, bien de pierna, bien de pierna. No, yo me he descuidado, guau, qué barriga y que tú. Joder, y el man se quita el pantaloncillo y le joda, bien despachado, hermano. Bien despachado. Y de pronto llega la mujer del man y se quita el brasier y gana las tetas y que, ¡pro! Y el man, mierda, qué pena con ese man.